Pero dime. Creo que tenemos para dos. Vale, un segundito, un segundito. Dos de lo que yo creo, ¿no? Sí, 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 Vale, sí. pues marchando cocina cuando eso, ahora te llamo. Venga. Cuando lo tenga, un segundito. Vale, tengo aquí la facturilla, un segundito y te digo cuánto es. Vale, me pasa la factura, te la pago y ya me vas dando poco a poco porque Vale, bueno, escribir a ver. todo no voy a poder. No te preocupes, que ya con el Excel lo hago, no te, porque si no, no damos, ¿eh? Ya te lo digo, no damos, pero en años. Aquí tienes la factura. Sale a 35.000 cada cosa. Y pues tenía razón, el agua pesa más. ¿A que sí? Pues lo sé porque llevo mucho tiempo con el tema este del Sí, agua sí, que sí, siempre sí, digo, sí. ¿pero por No. qué el agua pesa más? Ah, ¿Pero vale, qué es no, una calla. botella de Lo plástico? que yo pensaba. No, no es la cola, es la Fanta lo que pesa, joder. Es la Fanta. La Fanta limón y la Fanta naranja pesan cantidades insorbitables de kilos. Pesan como dos veces más que el agua. ¿Sabes? Vale. ¿Qué es eso? O sea, no tiene sentido. Ok, no te preocupes. Que con esto podemos. ¿Vale? ¿Es la furgoneta esa de ahí? Sí, si quieres te Vale, ayudo también. pues Si vamos, quieres te tiro. sí. Vamos a rezar muy fuerte. Vale, te lo voy a colocar al fondo del maletero, ¿vale? Para que lo veas bien. Vale. Si no, ponlo por ahí en medio, tampoco hay problema. Tampoco tengo mucha cosa, ¿eh? Vale, vamos poco a poco. No, sí, ya te digo, creo que no va a caber. No. Pero no va a caber ni la mitad, creo. Si no, voy trayendo más coches. O sea, si veo que se llena este, traigo otro y traigo otro. La guantera, ¿cuántos kilos me has dicho que...? 88 creo que he visto. Vale, pues necesitas mínimo 700 kilos más. 700 kilos más en total. O sea, que te voy a tener que traer casi todos los coches. Pues mira, mientras tú estás llenando aquí, te voy a traer otro coche. Sí. Vale, por el momento te lleno hasta la Bueno, guantera de agua. este son 200 y pico más 88 de la guantera. Vale. ¿Hay que traer más coches? Posiblemente. Vale.
Vale, ¿el maletero de este dónde está? ¿Delante o detrás? Creo que está por aquí. Es que hay algunos de estos que están delante y otros detrás, no... Bueno, ah, mira, este tiene ciento muy poquito. Y aún así tengo algo de agua ahí. Vale, bueno, vamos haciendo. Al menos que entre el agua, por favor, ya quitarme el agua encima. Es que el agua es un coñazo, o sea, no puede ser... Vale, queda 154 kilos de pero cola. ¿lo puedes poner, pero Hay puedes ponerlos aquí. en las guanteras? Dime que sí, por favor. Porque como Bueno, te tengas que traer otro coche, me cago en la puta. Bueno, cabe, pero no cabe. A ver, yo creo que puedo con unos 20 kilos. No se puede, ¿no? Te tengo que tener otro coche. Escucha. Dime. 20 sí, pero 70 no, ¿no? Bueno, te traigo otro coche, por favor. Voy cogiendo uno y lo voy guardando. Sí, sí, sí. Me ha acojonado. ¡Hostia! Me ha acojonado por un momento. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué le pasa al coche ahora? No ¿Qué me te sientes? Me jodas. A ver, préstame las llaves. A ver si como me he subido yo por lo que sea. No sé qué pasaba, metía a ver, ahí, ¿prueba? Como que no encendía. Vale, ahora sí. Ahora sí. No, bueno, si te falla el resto, ya sabes. Sí, 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 no te preocupes. Justamente te iba a pedir un favor. Y justamente iba a pedir. Justamente iba a pedir la grúa para ese. Vale, que es. Dándole a este. Sí, hombre, sí, sí, el kit. El kit. Me lo cobras a mí. ¿Te lo cobro a ti? Ok, tranquilo. Y date brío porque se conoce que ese coche ahí pone muy molesto a todos. Vale, un segundito, mueve el coche que van a tocar el de Leo, que el pobre le ha dado un desmayo. Vale, ¿kit con comida o sin comida? Con comida para casa Mael, o sea que... Vale, un segundito. Comida, solo comida o viene con bebida. Viene con bebida. Vale. Perfecto. Te lo dejo por aquí. Vale. Entonces hemos dicho esto por aquí. Son 5 de esto, 5 del otro. Y uno y uno. Ya. Vale, perfecto. Muchas gracias. ¿Y el móvil? ¿Me falta? Sí. Vale, te lo dejo por aquí. Comprándole el móvil y la radio. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Perfecto. Vale, y te cubro a ti.
Tu terminación de tarjeta, si no me equivoco, la 29. 129. Exactamente. Ahí tienes el kit. Y ahora voy Madre a... mía, ¿pero qué te has pedido? Pues el kit completo. Vale, voy Pero a... como pago yo. Claro, le he dicho justo eso. Vale, olis. Vale, ¿Cuánto pues. tiene esto? Vale, Ciento y pico, o sea, aquí tienes cabe, bastante, ¿eh? aquí cabe. Ya no hay más coches, ¿eh? Este es No, el no, último. no, ya está, ya está, ya está. Pues Perfecto. oye, para cualquier cosa te paso mi teléfono. Sí, de hecho, uy, espérate, vamos, aléjate un poco por si acaso. Vale, aquí creo que estamos seguros, creo. Sí, toma mi teléfono que a lo mejor no, se convierte esto en las fallas. Aquí lo tienes. Pero yo no es por nada, Dime. pero a mí me da que te van a estallar la Sí, gasolinera, ¿eh? ¿por qué te crees que me he alejado? Está Vale, ya te tengo aguantando. guardada. Vale. ¿Me ha pasado tú el número? Creo que sí. ¿Bianca? Esa soy yo. Vale. Del ciber. Así es, la jefa Vale. del ciber. Aunque digamos estoy poquito por la ciudad, pero bueno, tengo a mi encargada que abre todos los días. Y claro, me comentó que Sí, a ella sí había una que... persona aquí Sí, con ella sí que hablo. que habían abierto por fin el vado y tal. Digo, bueno, mal, digo, pues voy a hacer una pequeña compra. De hecho, Lex, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Puede ser? Bueno, está con un chico, creo, de pelo azul. Sí, o sea, Lex es la chica y el del pelo azul que trabaja en el tuning, si no me equivoco. Creo que sí. Va, A sí, ver, que sé en quién el es, sé quién Cyberbar es. tenemos aún gente, bueno, estamos contratando gente, o sea, si hay alguien que le interese trabajar en el Cyberbar y tal, pues que lo comente. Hay bastante peña que está buscando curro últimamente. Pues de momento, según me ha dicho la encargada, que nadie viene a interesarse por trabajar en el Claro, Cyberbar. es O que sea, hay. ¿qué trabajo hay? Claro, es que la gente muchas veces no va a los locales a pedir trabajo, va a gente aleatoria y pregunta. Lo típico. Lo cual no tiene ningún sentido, pero bueno. Es que también es cierto que intento contratar a gente que al menos sepa quién es. O sea, no contratar a cualquiera. Escúchame, a mí me pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Y esto ¿Qué es tiene? lo que hablé con Leo. En mi caso, porque en tu caso a lo mejor te desaparecen 200 Coca-Colas. A mí me desaparece medio presupuesto. Claro, te imagínate que te desaparece todo lo que te pillaron, sin más. Claro, ahí está la cosa, porque al final todo esto va por presupuesto. Y si el presupuesto se acaba, es presupuesto que tengo que poner luego yo de mi bolsillo. Así es. Ya te digo, yo antiguamente, básicamente con una vía badulaca abierta, porque pasaba que compraba la comida, la bebida al precio normal y lo vendía al precio normal, con lo cual no ganaba nada. O Básicamente. sea, era una estupidez tener un local para vender comida. Sí, a ver, yo vi la situación y dije, voy a ver si se alquila, se compra o algo. Que encima te va a venir toda la gente de locales, o sea, es el problema que tiene, literalmente con la comida, aunque creo que yo que con todo lo que he pedido me da a mí que hasta el Sí, mes no, que viene. igual que creo que es la del Lysis, creo. A venir también ha ramblado con todo, ¿eh? Se ha pillado como 500 de cada. Pero cómo tienes tanto esto? O sea, yo te compro 1.000 de cada y aún así tienes esto, que tienes ahí Queda. un almacén del Doraemon. La trastienda. La trastienda que literalmente solamente lo uso para eso. No uso nada más. Madre mía. Como para que se queme el negocio.
Mira, se quema el negocio y yo me pego 4 tiros. Yo me quedo dentro. Pero toda esa bebida, ¿quién te la distribuye? ¿El ayuntamiento? Mira, yo no hago muchas preguntas, la verdad. Yo prefiero no hacer muchas preguntas. Yo quiero pensar que no hay ninguna corporación detrás. Ya está, es lo único que quiero pensar. Hay alguien por ahí que aparece y te pone la Coca-Cola ahí en el almacén y tú no sabes ni quién es. A mí me dijeron que es por pedidos express. Y yo dije, vale, si tú lo dices, yo te creo. Un Amazon Prime de los antiguos. Por así decirlo. Quitando que ahora son una corporación super chunga, sí. Puta, vamos, Amazon. Que si no les pagas la Coca-Cola, te queman el negocio. Pues más o menos, porque yo no es la primera vez que me da hambre y digo, voy a comer algo de esto y de repente suena una alarma y digo, vale, la apago, no pasa nada. Madre, ¿no te robas la tienda? No. Que no te viene gente así. No, 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 no. Para robar la caja fuerte y esas cosas. No. De hecho, cuando adquirí esto, ya de por sí me avisaron que lo que sí que cuento es con seguridad 24/7. O al menos eso es lo que me dijeron. ¿Pero la persona que te vendió el negocio? Sí. En caso de que me atraquen, no tengo ni puta idea de qué pasaría. ¡Pero! ¿Por si tienes una ametralladora por ahí, que se abre? No sé, será la hostia o que de repente salga de las neveras Cyborg con lanzacohetes o algo, yo qué sé. Bueno, como no te pase como a mí en Cyberbar, que no sé qué pasa una vez, entraron gente armada, literal, para buscar a una persona. A ver, eso no descarto que me pase, pero y en el caso... Y después temas de secuestro delante de la puerta, o sea, del tipo, oye, que se bajan varios, venga, súbete con una escopeta en mano y mira como, joder, que está literalmente delante la comisaría y hay cámaras por todos lados. Ya, hablando de cámaras, ¿estás enterado de que la policía puede poner cámaras, verdad? Sí, unas cámaras móviles que tienen ahora súper avanzadas. Sí, te las recomiendo bastante, justamente para evitar esas situaciones. Pues a lo mejor pillo alguna, o pillo 40, o pongo cámaras por todos santos lados. No tengo ni puta idea de cuánto para cuesta, que, pero... Para que después no se quejen. Oye, que no habían cámaras, ¿cómo que no? Pues pero si hay seguro, una cámara, escúchame, señalando a otra cámara. Seguramente la policía va a poder ver esas cámaras, así que aprovecha. Porque ahí ya sé que no se van a poder ya, quejar. El problema es que si ponen muchas cámaras, después van a abusar de otras cosas. De tipo, en los lavabos, a ver qué hacen aquí. Bueno, claro, coño, pues no pongas en los lavabos justamente o cosas así, ¿sabes? Es que la policía va a ser muy boya, ya te digo yo. Técnicamente eliges tú, no. O sea, lo pagas tú y eso es como mi tienda y me la follo cuando quieres, ¿sabes? Tu dinero y lo colocas donde quieres. A ver, la cámara, pero, o sea, una cámara que la policía tiene acceso. O sea, que la policía puede ver.